¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy día voy a comenzar el blog de una forma bastante diferente porque quiero despedirme de una de mis corazones mágicos que estuvo en un principio, que partió de este mundo. Ella es Judicita Vlogs. Ella y yo empezamos más o menos en la misma época y a ella hace muy poco tiempo se le detectó una enfermedad, un cáncer que ya estaba muy avanzado. Y hoy recibí la noticia de que había fallecido. Su hijo lo comunicó, contó de que ella ya no está en este mundo y quería despedirme de ella. Nunca logré entender el odio que se le tuvo a Judicita. ¿Por qué fue tan atacada? ¿Por qué fue tan cuestionada? En todo ámbito, de que en realidad no estaba enferma, de que por qué había tenido tantos hijos. Y todo, o sea, siempre había algo por qué hablar mal de Judicita Vlogs. Yo con lo que me quedo de ella es con su enorme sonrisa y la alegría que siempre tuvo a lo largo de todo el periodo en que yo la conocí. Sobre todo en su última etapa, en donde siempre, siempre agradecía con una sonrisa a su padre hermoso, como decía ella, por un día más de vida. Fue un hermoso ejemplo de vida, de mujer, de madre, luchadora como ella sola. Muchas personas a las que ella le tendió la mano después le dieron la espalda y hablaron mal de ella. Tuvieron los pantalones para hablar pestes de ella, pero no tuvieron los pantalones para pedirle disculpas. Bueno, solo el de arriba sabe. Ella ya no está acá. Sus hijos han quedado solitos. Y me da una impotencia enorme, enorme, saber que no pudo ganarle esa enfermedad. Ella lo intentó por todos los medios, hizo todo lo que tenía que hacer para salir adelante. Todos los días le pedía a su padre hermoso, como decía ella, que la sanara. Bueno, él sabe las razones por las que no lo hizo y se la llevó con él. Es inexplicable tanto odio que ella pudo generar. Cómo la gente de esta misma plataforma la atacaba, pero incansable. Muchos hacían videos de ella nombrándola y ya con eso conseguía muchísimas vistas. ¿Y cómo podían hacerlo? Hablando mal de ella. Era la única forma. Yo les pido a ustedes, corazones, que no alimenten ese tipo de canales. Gente que habla mal de otra, no es bueno que esté en esta plataforma. YouTube es algo muy bonito, donde tú puedes conseguir todo tipo de información. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Siempre hay alguien que hace un video relacionado con eso. Pero también es un arma muy poderosa que sirve para atacar a personas inocentes. Ella fue cuestionada solo por el hecho de tener 7 hijos. Como si ella hubiese pensado antes de tenerlo, oye, voy a tener 7 hijos para generar pena cuando a mí me dé cáncer. Nadie planifica eso, nadie. La vida te da lo que te da. Y a ella le dio 7 hijos. También le dio esa maldita enfermedad que ella no pudo vencer. Y por lo mismo consiguió tantos enemigos en esta plataforma. Su canal empezó a crecer. Y la envidia fue tan grande que la atacaban por sí o por no. Me voy a quedar con lo más bonito de ella, que es su sonrisa. Ella también me regaló varios de mis corazones mágicos porque ella recomendó mi canal.
Ella comentó de que también había sido un corazón mágico y que veía mis videos y por eso voy a estar eternamente agradecida con ella, por lo generosa que fue, porque también ayudó a muchos canales. Algunos supieron agradecer, otros simplemente no. Pero bueno, quedémonos con lo bonito de ella, con el ejemplo que fue como mamá y el ejemplo de mujer luchadora. Siempre, siempre tuvo una sonrisa, siempre. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Los verdaderos corazones mágicos debemos sonreír todos los días y dar gracias a Dios por un nuevo día de vida. Así es que, Judicita, te deseo un buen viaje. Ahora vas a estar feliz ahí junto a tu padre hermoso. Sé que tus hijos van a estar bien porque son unos guerreros al igual que tú. Los enseñaste bien, los dejaste preparados para lo que iba a venir. Y ellos van a estar bien, seguro que sí. Así que un beso enorme, Judicita, de aquí hasta el cielo. Y me voy a quedar con tu ejemplo. Un ejemplo de mujer luchadora y una mujer agradecida por lo que tenía día a día. Estoy terminando de preparar el almuerzo, corazones. Hoy día hice papitas cocidas con salmón y tengo ensalada de repollito. Eso es lo que vamos a almorzar. Miren mi pelo. ¿Ven? Está muy corto. Como le decía yo a mi hijo, está muy corto todavía para estar largo. Y está largo para estar corto. O sea, no está ni fu ni fa mi pelo todavía. Pero ahí va creciendo de a poquito. Vamos que se puede, tengo que tener paciencia, esto va a tomar harto tiempo. Porque cuando uno quiere que el pelo crezca, parece que el pelo no quiere crecer. Es así de simple. Mi salmón está casi listo, se los voy a mostrar. Y voy a alinear ahora lo que es la ensaladita de repollo, después para que almorcemos con la familia. ¿Ven? Aquí tengo, mira. Está delicioso. Le puse mantequilla, aceite, ajo, sal. Y por este otro lado aquí tengo mis papitas cocidas, ¿ven? Eso es lo que vamos a almorzar el día de hoy, corazones. Corazones, se me olvidó grabarles a la hora del almuerzo. Era tanta mi hambre que serví nomás y empezamos a comer. Se me olvidó por completo. Pero ahora sí les muestro, miren, mi pequeño trocito de sandía, ¿ven? O sea, una minucia. Apenas, nada, un trocito. Estoy aquí con Esposito. Miren. Ahí está Esposito, ¿ven? Miren. Eso. ¡Ay! Para ti, muñeca. Ahí está Esposito, ¿ven? Vamos ahora a disfrutar esta heladita. Miren. Está de pelito. Está heladita y muy dulce. Deliciosa. De verdad que salió hermana gemela de la anterior. La anterior también estaba muy dulcecita, estaba bien rica. Y me gusta comerla con cuchillo. Es más fácil para mí irle sacando las pepas. Entonces es mucho más sencillo que con cuchara. Siento que se hace más tira la sandía y sale mucho jugo. En cambio, así ven. Ya. Me quedo aquí haciendo morisqueta mientras como la sandía. Morisqueta se le llama cuando uno hace carita así como. Es una morisqueta. Porque después me van a decir, Juli, ¿qué es lo que es morisqueta? Eso es, cuando uno pone carita. Bueno, me voy a quedar haciendo eso. Así. Mientras como sandía. Hola, corazones, buenos días. Me toca abrir el negocio. La balanza, lo voy a poner aquí. Ya barrí, limpié la máquina, repuse. Ahora me vengo a instalar. Ya prendí las maquinitas también. Esposito anda haciendo compras. Tenía que ir a comprar mercadería porque estamos muy pobres de galletas y varias cosas que nos hacen falta. Así es que fue a comprar eso. Va a llegar en un rato más. Después tiene que volver a salir. Tiene que hacer otro pololito, como le llamamos, otro trabajito extra. Y después va a estar acá conmigo en la tarde y
como a las 5 más o menos tiene que volver a salir. Así que hoy día va a ser así, un día voy a estar acá, después allá, acá, allá, así. Pero la mayor parte del día voy a estar acá. Voy a guardar mis cositas. A muchas de ustedes me dicen que les gusta cuando las traigo acá en el negocio porque les gusta ver los precios y comparar o ver productos. Si es que están afuera del país, ven productos que les traen bonitos momentos. Pero ahora no les voy a mostrar el negocio porque está casi vacío. Tengo muy pocas cosas. Más rato cuando esté llenito, a lo mejor ahí se los muestro, ¿ya? Porque ahora tengo poquitas cosas. Tengo que esperar ahora que llegue el repartidor de Marinela. ¿Y qué más? También viene el de AgroSuper. Muy bien. Me trae pechugas de pollo deshuesada que le encargamos. Y creo que eso. Eso es hoy día lunes, sí. Mañana martes los helados y así, todos los días viene uno, después el miércoles viene el DPF, y después me llega el jueves, el viernes otra cosa, así, siempre, siempre está llegando algo. Y nada, aquí nos vamos a quedar con eso, nos vamos a continuar el vlog que dejé a mitad de ayer, entonces lo vamos a terminar hoy día. Miren, están empezando a llegar mis primeros clientes, ahí va uno, ¿ven? Ahí, chiquitita. Esto es lo que vamos a almorzar hoy día con Esposito, porque son 10 para las 4 de la tarde y recién nos vamos a sentar a comer algo. Así un día, hoy, de esos días que tú dices, ¿por qué me levanté? Pero nada, ahí vamos. Después Esposito tiene que salir y yo tengo que seguir en el negocio. Hoy día vamos a almorzar acompañado un poquito de bebida y nada, corazones, vamos a seguir adelante y con todo el fuá. Estaba leyendo sus comentarios del video que les subí. Me duele la cabeza porque hoy día no pude tomar desayuno. Pero nada, ahora vamos a almorzar, como ven. Súper rápido todo. Esposito tiene que comer también, salir volando. Y nada, ahí anda Esposito. Ven, salúdenlo. Ahí anda. Ahí. Mandarle su besito de rigor. Su besito. ¡Mua! Ahí dice, para ti, muñeca. Eso, para ti. Para ti, para ti, para ti, para ti, para todos. Así que nada, leyendo como les digo sus comentarios, dándole las gracias por apoyarnos, por estar ahí al otro lado. Muchas me comentaban las cosas que estaban haciendo mientras yo doblaba la ropa, que algunas estaban comiendo humita, otras estaban viendo mi blog, otras estaban desayunando, una estaba en la playa mientras yo doblaba la ropa, ella estaba en la playa. Bueno, la que puede, puede, y la que no dobla ropa, ¿cierto? Es así la cosa. Vamos a ponerle ketchup a las papitas. Bien, harto ketchup. Dicen que el ketchup es para los niños chicos, entonces, nada, yo soy una niña chica. ¿Ven? Si hoy día no pude hacer almuerzo. Papita. Ya, me quedo aquí almorzando. Después vuelvo. Corazón, ese Esposito ya se fue. Son las 6 de la tarde. He tomado agua hoy día, pero como una loca. Les juro, tengo el ventilador puesto aquí atrás mío, pero se siente caliente el aire. Nada, aquí nos quedamos hasta la tarde. Más tarde tendría que llegar a Enanito. Dijo que se iba a venir rápido de la práctica para acompañarme, para que no me quede tanto rato sola. Y aquí seguimos luchando, como siempre. Estuve contestando sus comentarios y quiero darle las gracias a todas las que me comentan y me cuentan qué es lo que estaban haciendo cuando yo estaba doblando la ropa. Algunas estaban comiendo humita, otras tomando desayuno, yendo, estaban en la playa, otras estaban acostaditas. Todas ahí disfrutando de su momento especial, y está bien que se tomen su tiempo porque se lo merecen. Hacen un montón de cosas y es que bien merecido que se tomen su descanso. Yo lo único que quiero nomás es que lleguen luego los días y tomar unos días de vacaciones y descansar. Porque trabajar todos los días con público de verdad que agota. Y no es tanto el agotamiento físico, sino más que nada mental. Eso es lo que agota. Es un desgaste mental. Porque tienes que ser psicóloga, tienes que ser de todo en el negocio. Escuchar las cosas de los demás. Y de pronto cuando uno quiere hablar, la gente no te escucha. Te dice ya gracias y se van. Después que uno lo escuchó y todo, entonces
Eso, necesito un poco de descanso. Recién me tomé unas aspirinas porque tengo un dolor de cabeza, el mismo calor. Así es que nada, aquí ven, trabajando. Esposito ya trajo esta mercadería, ya se ve más llenito ahí atrás. Ven, me trajo harina, me trajo ahí colados o potitos, como le llaman creo en España, los colados para la guagua. Me trajo ketchup, mayonesa que me hacía falta. También me trajo por acá crema. Ahí, ven, por ahí me trajo crema también, leche condensada. Me trajo estas cosas que me hacían falta, galletas, papas fritas, muchas cositas. Así que ya está más llenito el negocio. También me trajo quesito fresco del Colún. No sé si alguna de ustedes lo ubica, o de las que están afuera a lo mejor lo van a echar de menos. También me trajo arroz. ¿Ven? Arroz de este, miren. Ahí para las que están afuera, para que vean. Me trajo de este arroz tucapel. Este es pregraneado. Este para las personas que nunca les queda graneado el arroz, tienen que comprar de este. Este es, como dicen, a prueba de tonto. Imposible que esto no quede graneado. También me llegó la leche condensada, miren. Para las que están fuera, ¿ven? Leche condensada. Rico poner a cocer este tarro. Hay que poner a cocer varios para que valga la pena y hacer ese manjar casero. Uy, qué cosa tan rica, es delicioso. Ven, también miren, piña. Esto lo estoy diciendo para las personas que están fuera, que a lo mejor tienen algún recuerdo. Ven, miren, piñas en trocitos. Y así tengo un montón de productos. Sobre todo las personas que están afuera deben extrañarlo. Se debe echar de menos, me imagino que sí. Yo echaría muchísimo de menos el pan y los sabores típicos que uno conoce de su tierra, es normal. El precio que uno tiene que pagar por salir fuera de su país muchas veces es para progresar, para surgir, pero todo tiene un costo. Lamentablemente, es así. Voy a tomar más agua porque hubo el calor. Hola, joven. Vacío, yo te la doy llenita. ¿Qué más, corazón? Y necesito sacar 17 de la cuenta ruta. ¿17? Ya, dame la tarjeta. Quiero su dinero, ¿ya? Bueno. Que me cuida el boliche. Me voy a soltar. Eso también es soltar. ¿Qué pago aquí? Ya, corazón, ahí está. Gracias, vecina. Gracias a ti, que estés bien. Hola. Consulta. Ando buscando datos de arriendo. Por casualidad tendrá alguno. No sé si la casita que estaba por la vereda del frente tenía un letrero de esa rienda. ¿Aquí en esta misma? Sí, ahí mismo por el frente, es como la segunda la que sigue. Claro, sí, por ahí al frente hay un letrero grande. Es la única que yo sé, por lo menos hasta el momento. Ya, gracias. Gracias a ustedes, chao. Hola, joven. Hola. Quiero pagar una cuenta. ¿Pagar una cuenta cuál? Una de todas. ¿Cuál de todas? La luz. De CGE. ¿CGE? Sí. No lo viente. Dale un cachito. Quiero un cachito. Ya. Número de cliente. 29.52. Lo voy a pagar con. ¿Cuánto ahorita se puede? 29.52. Tiene que ser en efectivo.
¿Sí? Sí. Recibe solo efectivo. Ah, ya. 29.22.266. No hay problema. El monto total me dice 19.700. Sí. ¿Corresponde? Veamos. Sí. ¿Sí? De acuerdo. Sí. Yo sí tengo el del agua. Ya, jovenazo. Okay. Ya con eso, mira. ¿Y me puede ver si está? ¿Cuál? El agua. El agua. Sí. Ah, pero no sabe qué agua es, pues. Este, ¿cómo es el? Este es agua San Pedro. Es de acá al lado. ¿La de allá? Ah. De Oriente. Ah, no sé, ahí. Ah, ahí me pillaste. Sí. Porque no acá sé, acá era San Pedro. Pedro, sí. Pero ahí al lado. Pues yo solamente estoy acá, así que. Sí, ahí desconozco. Sí. Voy a preguntarle. Ya, voy a hacer una transferencia igual. Ya. Una cuenta RUT. ¿De cuenta RUT a cuenta RUT? Ya, dame un cachito para instalarme. Son las 9:30 y sigo acá en el negocio. Como ven, ya llegó don Enano. El esposito todavía no llega, pero ya estamos terminando nuestra jornada. Ha sido un día largo, ha sido intenso, ha sido provechoso, ha sido, ¿qué va? Caluroso, muy caluroso hoy día. Pero ha estado bien, así que ahí tengo a mi intérprete, con Sella. Por eso que yo también soy como muy, gesticulo mucho, llego muchas ñañas, a veces muy igual. Así que aquí junto a Nanito me voy a despedir el día de hoy, corazones. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, gracias por todo el cariño, por los nuevos corazones que se van integrando a nuestra familia. Por las palabras bonitas, por todos los consejos, por todo lo que nos dan. Así que un besito gigantesco, espero que les haya gustado el vlog, lo hicimos con cariño. Miren, tengo una mechita loca ahí que se mueve. Nos vemos. Nos estábamos despidiendo acá con Enanito justo cuando llegó gente. Así que ahora sí me despido. Gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos visto. Un beso gigantesco y nos vemos. Bye, corazones.